rupa y carapa muy cansai. Bienvenidos a este templo de sanación espiritual aquí, vacilando mi queratina que me la hice con sábila, agüita de romero también para que coja volumen y cuerpo. Por Dios, me hago un chamán emo. Ahora sí, aquí para ayudar a todas esas almas que quieren, junto a los elementos de sanación. Tenemos aquí a Dante, el guagua de pan. Que vino su hermano Luda, que viene y los saluda. También tenemos las hierbitas santas que nos acompañan, junto a los cuatro elementos: el agua, que está aguada, la tierra, que está en las uñas y en el pescuezo, también el fuego y el aire, que sale cuando me como un ajicito, así fue, y sale un fuego con aire. Maldito. ¡Por Dios! Aquí estamos. Maestro, necesito que me ayude. ¿Qué le pase a mí? ¿Por qué habla así tan raro? ¿Qué tiene? Maestro, es que yo quiero quitarme unas bolsitas. Por Dios, yo pensaba que era una muchacha que... ¡Aquí, maestro! Ah. ¡Mira esta bolsita! ¡Yo me la siento! ¡Están hinchadas, maestro! Me asusté la bolsita que tiene en los ojos, me se refiere. ¡Ay! ¡Uno, qué piensa! Ni hablar de las arrugas, maestro. ¡Mire cómo me han salido arrugas, maestro! Bueno, ¡mira, sí, la vida sí, me ha maltratado! Me ha maltratado, pero disculpe, amiga, ¿qué más? ¿Qué más la comida? No sé. Maestro, yo quiero ser más joven. ¿Ah, más joven? Quiero ser más joven, quiero volver a la juventud. ¿Por qué mire este pelo, maestro? ¡Tengo canas! Sí, es por la edad, las canas esas. No hable de mi edad, maestro, esto es un secreto. Pero a ver, conmigo no puede tener secretos. Usted, si quiere que yo le ayude, no puede tener secretos. Pero es que no puedo decirle mi edad, maestro, me da mucha vergüenza. Dígame eso. 25. ¿Qué? 25, maestro. 55. 65. No, maestro, no, no me diga así. Después viene esa palabra que todo el mundo me dice y a mí me vuelve como loca, maestro. ¿Qué palabra le dice? Esa palabra con B, maestro. ¿Con B? ¿Qué cosa? ¿Qué cosa, vista? ¡Vieja! ¿Qué? ¡Vieja! ¡No puedo, maestro, no me sale! ¡Ah, ya, vieja! ¡Está la vieja! ¡Está la vieja! Ya, ya está aquí. No le digan vieja a la vieja. ¡Dios! Tranquila. A ver, yo le digo una cosa, eso. Ataca. A ver, no se ataque. Lo único que le digo, esas arrugas, eso lo puede solucionar yendo con la medicina actual. Hay tanta cirugía. Puede irse donde... Cirugía Mauricio, a mitad de precio. A mitad de precio. Maestro, aunque sea a mitad de precio, a mí me sale carísimo. Igual a mitad de precio le sale caro. Igual me sale carísimo y yo ando como la hermana de He-Man. ¿Cómo? ¡Gira, maestro! Por Dios, está bien. Ese chiste es bien, pero es bueno. Yo lo escuché cuando era una pollita. Está bien, hija mía, escúcheme. Usted tiene que hacer un sacrificio. Lo que sea, maestro, con tal de recuperar mi juventud. Usted tiene que hacer una succionada con cara arrugada al cabezón. Yo hago lo que sea, maestro. Ya. ¿Pero qué está haciendo? ¿Qué hace? Un ratito que ya llego al cabezón, maestro. 2 minutos más y ya llego. No, o sea, no me refiero, o sea... Después que se arregle lo que sea. Digo, no, yo me refiero al cabezón, pero deja el cabezón de la sabiduría. A este cabezón. Galas, como usted sabe a cuál es, hay que darle la música. ¡Ay! Ay, tranquilo. Cabezón tiene. No, esa es vieja. Dale. No, es vieja. Es para vos. Cállate, oye. ¿A vos te gustan las viejas? No. Dale. No, a vos te gustan. No, yo no sé. Vos es un fetiche. Oye, cállate. Ya sé. No, cállate, ya, güey. Cabezón, no, yo no voy a hacer. Dale, cabezón, no. ¡Cállate! Cabezón, anda rebelde el cabezón. No tengo arreglo, maestro, no tengo arreglo. ¿Qué voy a hacer? Tranqui, hay un caso emergente. Cuando hay estos casos de edad, yo tengo que recurrir a mi compañero Cañimán. ¡Cañimán! Él necesita. Dime, él necesita. A ver, él es, o sea, normalmente él es Calimán. ¿Pero cómo te llamas? ¡Añimán! Así es.
Mira, necesito galas. Sí. ¿Qué pasa? ¿Qué dice que señora tan culta la señora? Ay, gracias, mucho. Sí. Una sí. Bien, sí. A ver, ella quiere bajarse la edad. ¿Vale? Quiere bajarse. Soy más joven, no lo entiendo. Él dice que qué edad quisiera tener, eso es lo que dice. Yo quiero tener la edad de cuando me hice de marido, a los 16. Bien. Muy a la antigua, dice. A la antigüedad, las muchachas salían de 14, 16 años de su casa. Así es. Justicia. Sí, ¿me puedes hacer otra vez? Perfecto, ¿qué vas a hacer? Me pongo así, dice. Ya, sí, está bien. Perfecto. Haga su trabajo, Maestro, ¿y esa foto? Ya sé, ellos guardan un historial para hacer el antes y el después, ¿verdad? Como en los tratamientos de gordura que salen gorditos y flaquitos. No es eso. Pero esto es una cédula. Así es, esta es la cédula. ¿Pero cómo me hizo más joven con una cédula? Ahí dice la fecha de nacimiento. Calcule 98. ¿Cuánto tendría? No, 16. Ahí está. ¡No, pues, maestro! No le digan vieja. Tranquila. Pero no es lo que quería ser. ¡Oh, maestro! Yo quería ser joven, pero en el fin. ¡Joven! ¡Echino vieja! ¡Da buen caldo! ¡Oye! ¡Aprende a hablar, por Dios!